Chicos, me voy a tomar un café. Ahora vuelvo. Joder, dime la hora que me queda su batería. Las 10 menos cortitas. ¿Eh? Nos vamos ya, ¿no? ¿Qué tal lo llevas? Agobiadísimo. No sé por qué me he metido aquí. Ya, es que ciencias es una mierda. Pero bueno, no te quejes, ¿eh? Que yo con el griego no tengo tiempo ni para escribir guiones. ¡Ay! Ahora que lo dices, tengo que volverte al que me dejaste el otro día. ¿Ah, te gusta? Está chulo, pero eso da mal rollito. ¿Qué dices? ¿Si es solo ficción? ¿Y qué tal le pareció a Dani? Pues me dijo que le gustaría grabarlo. ¿Te imaginas? Sería la hostia. Esto no se abre. A ver, no jodas. ¿Que nos han encerrado aquí? Voy a avisar a mis padres. Qué raro. No da señal y hay cobertura. Y yo sin batería, macho. Voy a conserjería a ver si hay alguien. Vale, yo te espero aquí por si viene a abrir. Vale. Tío, no hay nadie. ¿Qué hacemos? Vamos arriba. Seguro que la sala de profesores se ha reído. Va. Hostia. No entiendo cómo nos han podido dejar aquí, joder. Pero si es que mira qué hora es. Habrán pensado que no había nadie. ¿Y la bibliotecaria? No había vuelto cuando hemos salido y nos debería haber avisado. A lo mejor se ha despistado. No sabes qué a veces se ha llevado. ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Hay alguien? Si es una cama, no tiene ni puta gracia. ¿Qué dices? Sí, no soy nada. Tienes razón, estoy tonta. Sé que no hay nadie. Necesito ir al baño, ¿me acompañas? Sí, claro, yo no voy a saber lo que sois. Oye, ¿te acuerdas aquella vez que tu padre se olvidó de venir a por nosotros, de pequeños? Y nos quedamos en el patio hasta tarde. Sí. El día que tú te pensabas que me iba a quedar a vivir ahí para siempre. Y que mis únicos amigos eran Don Bosco y María, ¿te acuerdas? Sí. ¡Joder! Esto no me hace ni puta gracia. A lo mejor son los fantasmas que habitan en el colegio. Con mis amigos Don Bosco y María. Hugo, yo no me río. Venga, mujer, no seas sosa. ¿Y los ruidos? ¿No los oyes? Pero tú sabes la cantidad de años que tienen las tuberías en este sitio. O sea... Te espero aquí, ¿vale? Esto tiene que ser una broma de alguien. Tiene que haber sido Dani. Claro, en el espejo solo estamos tú y yo, no hay nadie. Seguro que está bien.
Hugo, te juro que hace un minuto ponía esto no es ficción. Tienes que creerme. Ven aquí, anda. Vamos a ir a por las llaves. No. Prefiero quedarme aquí. ¿Perdona? ¿Hay alguien ahí? Nos hemos quedado encerrados. Hugo, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Hugo. Thank you.